Muy buenas tardes. Tras estas preciosas imágenes que hemos visto de Ojén en la cabecera que nos ha presentado Marta, hoy os ofrecemos un programa especial, Ojén en Fitur 2021. Pues para hablar de Ojén en Fitur 2021 está con nosotros el alcalde de Ojén, José Antonio Gómez. Buenas tardes, José Antonio. Paco, buenas tardes y encantado de estar aquí como siempre en vuestra casa. Alcalde, en 2019, porque 2020 no hubo Fitur, Ojén presentó su nueva página web, turismoojen.es. ¿Cuál es el mensaje que lleva Ojén este año a la edición Fitur 2021? Bueno, después de, como bien dice, un año atípico, sin feria de turismo y donde esta feria ha golpeado precisamente con más incidencia a todo el sector turístico, es importante que se reanude, aunque sea un poco fuera de fecha, porque sabemos que Fitur es normalmente a finales de enero, febrero, pero que se reanude la feria de turismo y que volvamos a potenciar el turismo, sobre todo ahora que se abre la frontera y que la vacuna está llegando. Entonces, Ojén en este caso lleva pues dos proyectos significativos a Fitur. Uno es un proyecto de Encuentra en Ojén, un proyecto que hemos hecho con las empresas del municipio que han querido estar ahí, y que lo que se pone de manifiesto es la gran diversidad de empresas y de tanto gastronómicas, restaurantes, bares, hoteles, como otro tipo de empresas, la gran oferta que tenemos empresarial para que cualquier cosa puedas encontrarla en el propio municipio y no tengas que salir fuera y dinamizar la economía local. Y otro proyecto diferenciado que llevamos es la potenciar el turismo familiar. El turismo familiar, ahora que todavía incluso la frontera con otros países están cerradas, intentamos potenciar ese turismo de la familia, donde este verano pueden visitarnos al municipio, con una programación enfocada al juego con los pequeños, donde se les va a decir que tienen que pasar por algunos sitios, donde tienen que recoger una serie de puntos, y que eso hace que vengan a nuestro municipio y que se puedan pues pasar por los bares, restaurantes, hoteles, y podamos fomentar ese turismo también que, como decía, familiar, que creemos que es un potencial ahora en esta fecha y que queremos que nos llene en nuestro municipio. Alcalde, este año Fitur 2021 del 19 al 23 de mayo en IFEMA. Imagino que Ojén no tendrá stand propio. ¿Nos puede decir de la mano de quién va Ojén? Porque no falláis ningún año a Fitur. ¿De la mano de quién va este año? Sí, solo hemos fallado el año pasado porque no hubo feria por la pandemia, pero siempre para nosotros un pilar fundamental de nuestra gestión diaria en el ayuntamiento es el turismo. El turismo es importante porque en toda la costa es una de las principales actividades económicas, si no la primera aquí en la costa, podría decir que es la primera, y para Ojén, por ende, con la cercanía a la costa es principal. No hemos fallado nunca y siempre estamos, por supuesto, no podemos, por la envergadura de nuestro ayuntamiento y por el presupuesto del que disponemos para turismo todos los años, no podemos disponer de stand propio, que se nos iría de presupuesto, pero siempre vamos de la mano de la Junta de Andalucía y de Patronato de Turismo de la Diputación, siempre utilizamos su stand y utilizamos el espacio horario que nos facilitan para la presentación de nuestros proyectos turísticos, y este año tenemos fecha. El miércoles a las 11:45 presentamos nuestras actividades turísticas del municipio, donde pondremos, como hemos dicho antes, relevancia pues ese potencial que tenemos, tanto turístico, medioambiental y de ocio que cultural que tenemos en el pueblo. Alcalde, en un año tan complicado, ¿verdad? ¿Cuáles son las previsiones que se han hecho desde el ayuntamiento para la inminente campaña de verano? Sí, para ahora la campaña de verano estamos haciendo las presentaciones de programas turísticos, como bien ha dicho, poniendo de relieve pues el tema, la cordialidad,
el entorno natural que nos rodea y que es algo principal. La naturaleza, el medio ambiente, va en el propio ADN de nuestro municipio y de todos los vecinos, con la cordialidad, la hospitalidad. Cualquier visita que tenemos turística, sea de paso o sea para alojarse en el propio pueblo, pues se trata con las mismas, casi familiar, ¿no?, con el trato familiar de mis vecinos. Entonces eso es algo que nos influye, y razón de ello es que ahora mismo, por ejemplo, no tenemos casas vacías en alquiler, están todas ocupadas. Tenemos el pueblo prácticamente lleno, que eso es un buen índice de la situación que tenemos de actual y de próximo futuro, que estamos, creo, siempre lo he dicho, Gen es un diamante en bruto, se va puliendo y hay que pulirlo poco a poco sin que tengamos esos crecimientos desorbitados, pero que haga que el propio pueblo pues cada vez dependa más los recursos económicos de nosotros mismos. Seguramente a partir de ahora, pues el músculo de los hosteleros, de los restaurantes, del comercio de Ojén, pues empezará a levantar cabeza, pero hasta ahora el ayuntamiento, ¿qué ha hecho por estos comerciantes, hosteleros, restauradores del pueblo de Ojén? Esperemos y tenemos esa esperanza todos que la pandemia vaya pasando, que la vacunación pues llegue a todo el mundo lo antes posible y que el 70% de la inmunidad de rebaño, que se dice, pues esté lo cuanto antes, porque así se podrá ir liberando más o volviendo a esa normalidad que teníamos antes. Pero sí es verdad que lo han pasado muy mal, esta pandemia lo están pasando mal, por suerte podemos empezar, pero desde el ayuntamiento sí hemos intentado estar en la medida que hemos podido con ellos, la anulación de la tasa de ocupación de vía pública, que no lo han pagado desde estos años, las dos ayudas directas que pudimos dar, una primero en cuanto pasó el estado de alarma primero, que nos pusimos a trabajar en ello, y el verano del año pasado cobraron esa primera ayuda, que fueron 70.000 euros puestos a disposición de ayudas directas a todos ellos, y visto que esto se prolongó, pues en Navidades sacamos la segunda ayuda directa también de otros 70.000 euros, con un total de 140.000 euros que lo pusimos de los recursos propios del ayuntamiento para ayudar a todas las familias, todos los que lo estaban pasando así de mal, no solo hoteles, restaurantes, sino a todas las empresas, comercio, autónomos de comercio del municipio, con ayudas diferenciadas a las empresas como el turismo, que tuvieron que cerrar completamente, o a las empresas que no tuvieron que cerrar, que la ayuda era un poco menor, pero decirte que han tenido, los establecimientos autónomos han tenido ayuda de 2.300 euros de ayuda directa, y ya prácticamente lo tienen abonado todos, y seguro que ha gastado, porque lo estaban pasando mal, lo han gastado. Seguro que si pudiéramos haberle sacado más ayudas, pues se lo hubiéramos sacado. Pero bueno, esperemos que esto vuelva a esa normalidad y que puedan trabajar pues con todas las garantías de salud y sanidad, y podamos también pues restituir toda esa agenda de ocio, turística, de cultura que teníamos, que también les ayuda mucho cada vez que hacemos eventos en la plaza del pueblo, dinamizamos el pueblo, pues les ayudan a ellos también a poder recuperar pues este año y medio que llevamos ya de esta situación complicada. Bueno, importante ayuda, 140.000 euros, seguro que les ha venido muy bien, y ahora, como decíamos, empezarán a levantar con músculo propio, seguro. Alcalde, ¿qué va a encontrar el visitante que decida ir a Ojén a pasar sus vacaciones? ¿Qué puede encontrar allí en Ojén? Bueno, Ojén, todo es sabido, la morfología que tiene de pueblo blanco, de montaña, con sus cuestas, con sus rincones específicos, que cada rincón casi es un rincón de fotos, todos cuidados por los propios vecinos, que miran mucho por esa fachada que tiene cada uno, y después pues los establecimientos públicos que tenemos, desde la propia plaza, los limones colgantes de la propia plaza, nuestro museo del aguardiente, el museo del molino de aceite, la propia iglesia, las eras, las cuevas altas, la cueva de la campana, las cuevas bajas, todo un sinfín de lugares donde pueden ser visitados, pueden ser disfrutados por todos los visitantes. Además, se le suma eso pues gran riqueza en gastronómica que tienen los bares y restaurantes del municipio, que hace que el tapeo, la cervecita en una terraza en el propio municipio, o el almuerzo ya en restaurante del municipio, hace que sea
sea recomendable, incluso atractivo el visitarnos, y después ese entorno natural que tenemos, que es un entorno privilegiado, donde el turismo de naturaleza, el turismo de deporte natural, el paseo por el propio... los otros días hicimos una ruta con los mayores, decíamos, y visitamos el nacimiento, propio nacimiento, que se ve el agua, cómo nace el agua sobrante que no va para riego, se ve allí, se puede disfrutar, se puede llenar un poquito de agua. Todos esos puntos estratégicos del municipio con ese entorno natural que tenemos, pues es una zona privilegiada, como yo siempre digo, que es un sitio privilegiado donde se puede visitar. Todavía esa cultura de pueblo, de cercanía, de tranquilidad, de seguridad, somos un pueblo seguro, ya no solo por la pandemia, que también, sino antes de la pandemia éramos un pueblo seguro donde se puede estar disfrutando una terraza tranquilo, los niños pueden estar jugando en la propia plaza del pueblo sin ningún problema, y eso hace que seamos un atractivo singular para los visitantes en la costa y en la Sierra de la Nieve, que para que nos visiten. Alcalde, ¿en cuántos segmentos se va a diversificar su oferta turística? Sí, nosotros siempre hemos diversificado en varios segmentos nuestra oferta total turística, porque al final creo que todo cuelga de los mismos sitios, porque tenemos la oferta cultural, que es importante esa oferta cultural que siempre hemos hecho, la oferta turística de ocio, una oferta que también necesitamos, y más ahora en la pandemia, cada vez vemos que lo estamos necesitando, el poder desconectar un día con ese ocio, con una orquesta en la plaza, con el disfrute en las propias calles del municipio. Ojalá pudiéramos ir, y se está trabajando en ello para poder celebrar tanto el Festival Flamenco como el Ojeando, y ojalá sí podamos celebrar los dos. Decía la agenda cultural, por supuesto el turismo, la diversificación del turismo de naturaleza que nos rodea, decíamos antes que es principal, sobre todo ahora en un año donde muy reciente, creo que en este mes podemos tener noticia, este mes que entra, de ya la catalogación del Parque Nacional en la Sierra de la Nieve, que creemos que eso va a ser un impulso importante para el turismo de naturaleza, sobre todo a nosotros en Ojén, que somos la entrada principal desde la costa al parque, futuro parque, ya digo, inminente Parque Nacional, y que eso creemos que nos va a generar ese dinamismo. Tenemos, como bien sabe, la Ecorreserva, un sitio donde además se puede disfrutar de la naturaleza guiada y accesible cercano. O sea que tenemos una oferta turística importante y por supuesto, otra diversificación importante que no se me puede olvidar, el turismo de descanso. El turismo de descanso de poder ir a un municipio pequeño donde se puede estar en una terraza leyendo un libro tranquilamente o disfrutando de esa paz que los pueblos también podemos ofrecer. Así que tenemos toda esa diversificación para todos los gustos y que pueden disfrutar a expensas de que nos visiten. Alcalde, entonces, ¿hay posibilidad de que tanto Ojeando como el Festival Castillo del Cante se pudieran celebrar en 2021? A ver, posibilidades las hay, y sobre todo hay posibilidades porque el equipo de gobierno nunca ha renunciado a poder hacerlo si es posible. Por supuesto, vamos a depender de que esta pandemia pase y de que las autoridades competentes pues nos puedan autorizar al evento. Quizás el Festival Flamenco es una actividad que puede ser más fácil porque al ser al aire libre, con butacas numeradas, con espacio entre ellas, puede ser más fácil, reduciendo aforo que teníamos todos los años. El Ojeando puede ser más complicado porque es, como bien sabes, un festival que se celebra en todas las calles, donde hay muchos movimientos, pero nosotros hasta el último momento no vamos a renunciar a ello. Si después no podemos celebrarlo, pues no podremos, pero llevamos meses ya trabajando en el proyecto de Ojeando este año, contactando con los artistas, contactando con todo y esperando un poco a cómo evoluciona esta pandemia. Incluso se está planteando, o estamos planteando, el reducirlo, en retrasarlo de julio a mediados de agosto, por dar ese margen también posibilidades si la pandemia nos permite hacerlo. Pero ya digo, estamos trabajando en ello, y nuestra feria también, que esperemos que en octubre, que ya sí sea el cambio a la vuelta a la normalidad antigua, y que podamos pues celebrarla con la música en la plaza y disfrutando de nuestras procesiones, de nuestro patrón y de todos los acontecimientos que traía. Acá tengo una pregunta obligada: ¿cómo va la vacunación en Ojén? Bien, yo creo que va, como las listas son las que nos van marcando desde las autoridades sanitarias, van bien. Yo todos los días tengo vecinos preguntando todavía no la han llamado y que le llamarán, pero sí hay que tranquilizar que la vacunación está cogiendo una velocidad de ritmo importante. Están llegando vacunas
importantes y en gran número, y que está haciendo que ya incluso pues se están vacunando los de 50 y tanto, 51 a 59, los de 60 adelante prácticamente, salvo una franja de edad que esta mañana precisamente he estado hablando con el director del distrito de vacunación, porque una franja de 66, 67 años que se ha quedado un poco en stand-by con la AstraZeneca, pero todo lo demás se está vacunando bien y esperemos pronto que, como se anuncia, que me siga hacia abajo los de, que ya entraríamos incluso los de mi edad, los de menos de 50 años, y que podamos también pues estar vacunados cuanto antes y cuanto más mejor para eso, para afrontar este verano con esa seguridad de poder realizar los eventos sin ningún problema. Gana tenemos ya de poder estar celebrándolo en la plaza, en el pueblo, y ya digo, que ninguna variante, tocaremos madera, que ninguna variante nos haga retroceder y que eso, volvamos a esa normalidad. Alcalde, ¿cómo van a explotar desde el punto de vista del turismo la privilegiada situación geográfica de Jaén? Pues lo decíamos antes, Jaén está en un sitio privilegiado por su entorno natural, por su ubicación, muy cerca a la Costa del Sol, la entrada directamente a la Sierra de la Nieve y al próximo futuro parque nacional que va a ser inminente. Creo que es una oportunidad que no podemos rechazar, y esa oportunidad se tiene que transformar en recursos económicos, se tiene que transformar en que las familias vivan más de nuestros recursos que tenemos, tanto paisajísticos, naturales, de ocio, de cultura, las empresas, y esto un llamamiento también al sector emprendedor de mi municipio, a los vecinos, que tienen que idear cómo rentabilizar eso que se está trabajando y que va a conseguir que traiga visitantes, cómo rentabilizarlo para que los vecinos, los visitantes se queden, gasten el dinero en Jaén y que se puedan. Desde el ayuntamiento haremos todo lo posible porque facilitar y ayudar a que los vecinos puedan emprender y puedan dinamizar la economía local, porque al final, aunque no somos un reducto de ningún sitio, pero sí a mí me gusta decirlo siempre, e intento que dependamos siempre lo menos posible del exterior en ese tipo de cosas, y para eso hace falta emprendimiento en más hoteles, más restaurantes, más bares, dar la máxima calidad posible para que los que nos visitan vuelvan y puedan el boca a boca o boca a oído hablar de lo bien que se pasa en el municipio de Jaén. La segunda parte de esta pregunta prácticamente me la ha contestado. ¿Incidirán en el turismo de naturaleza con actividades al aire libre? Lógicamente de las más importantes, ¿verdad? Hemos empezado ya, incluso después de la pandemia, hemos estado parados por responsabilidad con la salud de todos los vecinos, pero hemos empezado, la primera actividad fue el viernes pasado, donde hicimos una ruta senderista, sobre todo enfocada para mayores, porque sabemos que los mayores ya están vacunados en el municipio y podemos hacer la ruta con todas las garantías, con la mascarilla y tal, pero con menos riesgo para todos ellos, y empezamos con esa ruta senderista. Haremos muchas más en cuanto se pueda, porque tenemos que encontrar ese equilibrio entre la protección de la naturaleza con la economía y que se dinamice socialmente esa protección que tenemos. Y yo creo que en el equilibrio tiene que estar el acertar el que podamos disfrutar y rentabilizar ese entorno privilegiado que tenemos. Alcalde, ¿en qué nuevos caladeros puede pescar el Ayuntamiento de Jaén para obtener visitantes y turistas para la localidad? Nosotros, en todos los caladeros que se nos ocurre, nosotros lo que nos interesa es que nos visiten, sobre todo turismo de calidad. Queremos que nos vengan turismo de calidad, turismo que, hablando así, se deje el dinero y las perras en el municipio, que consuma en los bares, que se alojen, sea en una casa de alquiler, en un hotel, pero que dinamice económicamente y que se gaste el dinero en el municipio. Donde se nos ocurre, hace unos años ya hicimos incluso una apuesta por el turismo de avistamiento avícola, hicimos con el Grupo de Desarrollo pues una enciclopedia para ese sector que estaba por potenciar, con unas enciclopedias que se puede incluso descargar de la propia página del Grupo de Desarrollo, donde se puede ver dónde se avistan las aves, en qué época y tal. O sea que nosotros seguimos trabajando para que cualquier caladero que podamos encontrar donde pueda significar atracción de turistas, allí estaremos. Estamos trabajando para el turismo también de ocio de la bici de montaña, con señalización de senderos, que hemos hecho recientemente una señalización importante de los senderos del municipio, apostando y ayudando a la
a los clubes para esa carrera que tenemos de montaña también, que nos ponen el mapa. Este año sí la podemos realizar, que se trabaja en ello, será el Campeonato Andalucía, carrera Tajo Negro, y que nos pondrá también para como decía antes, fomentar el turismo, la naturaleza, pero también el tema dinamizar económicamente el municipio, que al final es lo que nos interesa. Fundamental. Alcalde, ¿cómo está la salud del tejido turístico de la localidad tras un año de parón prácticamente absoluto, casi absoluto? Pues es verdad que han tenido que aguantar todo mucho. Los vecinos y los emprendedores han tenido que pasar un año que nadie nos esperábamos que nos iba a llegar, que nos ha transformado al mundo tan de repente que en muchos casos no nos ha dado ni posibilidades de reaccionar o de enterarnos. Pero a pesar de ese esfuerzo y esa gran situación que han tenido que vivir complicada, entre el esfuerzo que han hecho ellos, han tenido que tirar de ahorros para poder sobrevivir a esto, la ayuda que el ayuntamiento ha puesto, otro tipo de ayudas que han podido conseguir a través de pues la ayuda que haya venido de otros organismos, de los ERTE que se hayan podido hacer con las ayudas que hayan tenido, pues creo que es un año difícil, pero que están en disposición de poder arrancar si esto se abre y poder pues volver otra vez a su actividad normal y volver a poder recuperar esos ahorros que han tenido que algunos pedir prestado, hipotecarse, pero que con suerte van a poder recuperar pronto, porque yo creo que toda la sociedad también hemos visto que tenemos que disfrutar más de la familia, tenemos que disfrutar más de los amigos, tenemos que, y yo creo que cuando esto se pueda, lo estamos viendo ya, nos vamos a tirar vulgarmente dicho, a la calle y vamos a disfrutar con amigos, con familia, de este tiempo y naturaleza que tenemos que nos rodea, tenemos que disfrutarlo más, además de los problemas que vendrán el día a día. Seguro. Pero tenemos que también saber desconectar, y ese saber desconectar significa mover la economía también de esos sectores que lo han pasado. Ojén es un buen sitio para desconectar. Ojén es uno de los mejores sitios para desconectar. Alcalde, última pregunta. Pegou, importantísimo de cara no solo a la infraestructura de materia turística, sino también para el turismo residencial. ¿En qué situación está? Estamos un poco desesperados, y los otros días tuvo la delegada del Gobierno de la Junta, Patricia Navarro, en la cual se lo transmití así. Estamos desesperados porque no puede darse el caso de un pego importantísimo por los desarrollos, pero también por la seguridad jurídica que plantea en un municipio, y hemos visto Marbella un ejemplo de ello. Lo que no puede darse el caso es que para aprobar un pego llevemos desde el Ayuntamiento gastado más de 30 y tantos millones de las antiguas pesetas, más de 250.000 euros gastados en recursos, en dinero del propio ayuntamiento, y que 12 años de trabajo y aún no veamos todavía el final de ese túnel. Es verdad que tenemos mucho avanzado, pero ahora se habla de un cambio normativo en la ley del suelo. Yo no sé si eso significará que tengamos que volver atrás. Yo creo que la Junta de Andalucía, que es la entidad que depende este tipo de aprobaciones, tiene que plantearse que un ayuntamiento no puede estar trabajando, porque cada equipo de gobierno que entra, se supone, cada 4 años y establece lo que es el futuro del municipio, no pueden pasar 3 legislaturas para que se apruebe lo que hizo alguien hace 3 legislaturas, ¿no? Claro. Creo que tienen que darle celeridad, creo que es importante en el municipio de Ojén aprobar en nuestro plan general cuanto antes, ya no por los crecimientos que puedan venir, sino por dar seguridad a sobre todo el entorno de la Mairena, que se desarrolló de una forma irregular y que hay que darle solución también a todos los vecinos de allí, y es algo que nosotros del ayuntamiento pues nos vamos a escatimar, seguir esforzándonos, aunque no depende, si dependiera de nosotros sí lo habríamos, estaría ya resuelto, pero dependemos de otras administraciones, y así se lo transmitía a la máxima responsable de la Junta aquí en Málaga, en el que la Junta tiene que cambiar su forma de aprobaciones de los planes generales, y tiene que impulsar, y sobre todo pedir para el de mi municipio, pedir, aunque también nos beneficia que se apruebe el de Marbella, que se apruebe, claro, todos los demás, ¿eh? Pero le pedí como representante de mi municipio que se impulsara el PGO del municipio de Ojén, porque creo que es necesario, y creo que daría seguridad para futuro desarrollo de buena envergadura para mi municipio. Alcalde, ¿cuándo se marcha usted para Madrid, para Fitur? Mañana, casi preparando las maletas tendré esta tarde, y porque mañana por la tarde ya tenemos actos de turístico allí, y se inaugura el miércoles a primera hora, con lo cual pues
estaremos allí representando a nuestro municipio. Además, voy como representando mi municipio, pero también voy como presidente del grupo desarrollo Sierra de las Nieves, Serranía de Ronda, con lo cual representaré allí también a 31 municipios de la provincia de Málaga, impulsando el turismo y la fortaleza que tiene el sector naturaleza, el sector medioambiental y cultural en todos los municipios de la Sierra de las Nieves, Serranía de Ronda. Alcalde, aquí tiene usted su cámara para decirle a sus vecinos ánimos a los comerciantes, a los hoteleros, a los restaurantes, y también ese apoyo a todos los vecinos que están terminando ya, algunos han puesto la vacuna, los que quedan, su cámara. Sí, lo saben porque además lo importante que tiene ser regidor en un pueblo pequeño es la cercanía que tenemos a los vecinos, donde en cualquier sitio. Esta mañana me ha visitado un vecino de 66 años que no le habían puesto todavía la vacuna, no le habían llamado y he tenido que hacer algunas llamadas. Lo importante es la cercanía y ellos lo saben. Tienen el apoyo del ayuntamiento, tienen el compromiso de que en cuanto esto se pueda vamos a volver con todo el elenco de dinamización cultural, de ocio, turística. Estamos en la feria de turismo porque así lo entendemos y creemos que tenemos que fomentar el turismo para que nos visite el pueblo, y no me cabe duda que de esta vamos a salir más reforzados, incluso porque sabemos pues la deficiencia que tenemos y lo que tenemos que esforzarnos para mejorar. Y por supuesto, dentro de muy poco nos vemos con la plaza llena de gente, de turistas y visitando nuestro municipio, porque el ayuntamiento no va a escatimar ni un céntimo ni un euro en que conseguir que volvemos a dinamizar y a mover la economía local. Así que fuerza, ánimos, y que lo hemos pasado, sabemos, todos mal, pero que esto está llegando a su fin y que saldremos. Pues, alcalde, muchas gracias, José Antonio, por su compromiso y el de su Junta de Gobierno con el pueblo, con los vecinos de Oén. Muchas gracias por visitarnos aquí en M25... y a vosotros nos vamos a despedir esperando que os haya gustado este programa especial de Oén en Fitur 2021... Gracias. Gracias, Paco, a vosotros. Gracias.